chicas, les voy a grabar lo que es la secuencia del abdomen. Sorry, no sé por qué me falla la conexión. A lo mejor debe ser mi celular. Pongo datos, pongo wifi y me marca error siempre a la hora. Voy a tratar mañana de conectarme vía Facebook por mi laptop. Les voy a dejar aquí la rutina del abdomen. Dura entre 8 y 10 minutos y no se tarda mucho. Chéquense este video y hagan ahorita la rutina. Empezamos con crunches. Ubico mis dos piernas en posición. Tomo aire y trato de apretar bien el abdomen lo más que pueda. Cuide tu respiración. Y voy a subir a la altura de mis rodillas y bajo. Voy a hacer 15, descanso 15. Fíjate. 1, 2, 3. Alejadas, ¿sale? Para que pueda trabajar bien el ejercicio. Nos vamos de lado. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Listo, toma aire. Otros 15, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voy a hacer lo siguiente. En cámara lenta voy a subir y bajar a hacer un abdominal, pero en dos partes. Fíjate, el ejemplo es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea, viene siendo 4 tiempos, pero cada de esos 4 tiempos va a contar como uno solo. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso, este ejercicio es el más pesado de la rutina y les tiene que doler un poquito más el abdomen. Si lo hacen bien, de la manera correcta, no me esfuercen su cuello, por favor.
traten de ver hacia arriba. Yo siempre les he dicho, vean hacia el cielo para que no lastimen su cuello y para que no les duela. El trabajo debe estar en el abdomen y en las piernas, no en la espalda. ¿Sale? Ahora sí, el que sigue se llama bicicleta invertida. ¿Por qué bicicleta invertida? Porque es levantando mis piernas y girando mis brazos levemente. ¿Sale? Entonces estamos invertidos porque estamos de forma acostada. Ahora sí, sale este ejercicio. Ya llevamos 5 minutos y medio. ¿Sí? Vale la pena, chicas. Este lo pueden hacer todos los días ahí en casa. Y empiezo, levanto y empiezo a rodar bicicleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tomamos aire y el ejercicio que sigue se llaman parabrisas. Parabrisas. Pongo mis brazos a los costados completamente acostados. ¿Cómo se ven aquí? Se me saltan las costillas. Me las voy a quitar como talía. Bien. Pongo mis brazos a los costados y fíjate, voy a apretar mis piernas y así juntas las voy a lanzar a un lado y al otro. ¿Sí? Te pueden apoyar en casita. Alguien te puede sujetar las piernas y mover hacia los lados. Te va a ayudar bastante este ejercicio en esta parte de aquí. Vamos a eliminar la llantita de lo que es abajo del brasier y lo que es esta parte aquí de la curva de la cintura, que ayuda bastante. Los brazos son completamente estirados a los costados y esto se llama parabrisas. Volteo de un lado al otro, de un lado al otro. Me cala demasiado el piso, pero bueno, la idea es hacer 15 veces este ejercicio, tomar aire y continuar con la secuencia. El último ejercicio de abdomen es tablón, se llama tablón, que nosotros lo conocemos comúnmente como plancha, pero en este caso la plancha es con los brazos estirados, ya me estuve informando, y el tablón es con los brazos así. ¿Por qué de esta manera? Porque de esta manera funciona como si fueran las patas del tablón. Entonces, se llama tablón. Estamos aquí. El reto es personal. Lo máximo que podemos durar son 5 minutos, no más porque nos lastimamos. Y lo mínimo que podemos durar son 15 segundos. Trata de tomar aire, trata de apretar el abdomen y trata de bajar las pompis. Tenemos que tener a la altura de lo que es un tablón, ¿sí? Trata de hacer este ejercicio con mucho cuidado. Ya llevamos 8 minutitos en lo que se explicó la rutina y eso. Pero bueno, hazlo en tu casa lo más abajo que puedas. Si se fijan, todavía se me cuelga ahí la pancita. Pero bueno, hacemos este ejercicio. Traten, ustedes mismas, véanse, grábense o háganlo frente a un espejo. Apretamos el abdomen, ponemos los brazos de tablón y procuramos estar derechitas, ¿sí? Traten de contar ustedes mismas, impónganse el reto, que duren aproximadamente 5 minutos, o bien, para empezar, pueden hacer un minuto completo, o medio minuto, toman aire, y otro medio minuto. ¡Las quiero, chicas! Una disculpa, mi conexión está súper chafona. No sé la verdad si es el celular, porque estoy transmitiendo desde el celular. El día de mañana lo voy a hacer con la laptop. Me voy a conectar al Facebook en mi laptop y así voy a transmitir directo. En una de esas hasta se abre más la toma, ¿sale? Les dejo aquí todavía rutinas. Y si tienen dudas en la rutina que les publiqué hace rato de los ejercicios que se deben de hacer, yo se los explico, ¿sale? Que descansen y no se les olvide consumir algo ahorita, lo que ustedes quieran, un yogur, una gelatina, nada más no se vayan a pasar de que tres tortillas, unos hot cakes o así, no se puede, chicas, conténganse, de perdido entre semana y ya los fines de semana déjenlos como libre. Las quiero mucho y cuídense bastante. Gracias por acompañarme, bonita tarde.